Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en este, en este debate que tenemos muchísimos temas que, de los que hablar. Vamos a empezar con, eh, con el técnico, uno de los técnicos agrícolas que tenemos aquí centrado sobre todo en el ecológico, eh, que le vamos a hacer una pregunta muy importante eh, que yo creo que la audiencia quiere saber. ¿Los reglamentos productivos existentes sirven para producir? Como es, lo, los reglamentos de producción que limitan el uso de, de insumos y, y establecen qué condiciones, en qué condiciones se tiene que trabajar, pues necesitan un ingeniero que los desmenuce. Es decir, ¿por qué? Pues porque si yo cojo el reglamento de producción ecológica, empiezo desde el principio, intento hacer producción ecológica, pues yo no llego a ningún sitio. Porque puede ser que en el bosque, en el bosque te pierdas. Es decir, hay muchas exigencias, hay muchas necesidades, pero realmente hay que ponerlo en el contexto de la producción. Igual pasa con los reglamentos de producción integrada. Se ha hecho, a diferencia de la producción ecológica, el reglamento de producción integrada nace desde la experimentación. Entonces, ¿qué, qué pedimos? Es decir, no, señores, señores de las empresas... De las empresas que nos están comprando productos y que nos vienen con un protocolo nuevo que hay que cumplir. Pero experimenten y después con esos resultados nos dicen que ese es el camino. Creo que, que el camino está claro. ¿Por qué? Porque las condiciones generales, pues, si entre el invernadero A y el B son diferentes, pues imagínate entre diferentes zonas de producción. Es decir. Hay que ser flexibles a la hora de interpretar esos eso reglamentos. Ahora vamos a, a seguir hablando, luego te preguntaré sobre, sobre esos sobre eso reglamentos y poco a poco nos vamos introduciendo en la industria auxiliar que conoce muy bien Diego Valera. Eh, Diego, eh, especialista también en, en, sistema, en sistemas de riego, eh, ¿qué importancia han tenido los sistemas de riego en la agricultura almeriense, tal y como la conocemos hoy día? Bueno, eh, uno de los escalones tecnológicos pues, ha sido la, todo el, el uso que hay masivo pues, de los sistemas de riego de alta frecuencia, del sistema de riego por goteo, eh, que se aplica agua y nutrientes, y eso pues, ha supuesto un desarrollo eh, muy importante pues, para, para la mejora pues, de los cultivos y para la disminución pues, del consumo hídrico. Almería es el líder mundial en la eficiencia del uso del agua, y además se sigue cada vez avanzando, avanzando más en, 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 esa, en la tecnología de riego. Parecía que estaba todo ya muy, como muy ya límite, muy optimizado por ordenador, pues se va aportando la cantidad óptima de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de microelementos y tal, pero no. Cada vez hay avances, pues, más significativos en, en, en la eficiencia en el uso del agua y Almería es el líder mundial en, en, en la eficiencia en el uso del agua. Y cada vez nos exigen más al final desde, desde Europa. Bueno, vamos a seguir por este lado de la mesa. Juan Luis, ¿qué importancia han tenido estos sistemas de riego para empresas de, de, fertilizantes, de fertilizantes, al final de fertilización? Obviamente nos han dado la llave para poder darle a la planta lo que pensamos que necesita. Es eh, una herramienta con la que yo creo que habría sido muy difícil que nosotros hubiésemos llegado a estar donde estamos. Es cierto que... Que siempre vamos a necesitar más información, vamos a necesitar actualizarnos, pero a nosotros la verdad es que eh, poder darle a la planta los valores que necesita gracias a los sistemas de riego ha sido algo esencial, porque piensa que nosotros veníamos de, de una agricultura que estaba basada en. Estábamos en el desierto, teníamos nuestro, nuestro terreno, ...controlábamos el clima, ahora teníamos poca, poca cantidad de agua y aprovechamos el agua. Además, Utilizando fertilizantes, eso, eso fue esencial. Poco a poco seguimos adentrándonos en este debate y ya empezamos a hablar de empresas de, eh, de fertilizantes, de industria auxiliar. ¿Tiene el mismo papel eh, en la agricultura ecológica que en la, que en la convencional las empresas de fertilizantes? Mm, no. No, no, no. No por nada. No, es por, no, es, no hay ninguna razón eh, que, diga lo, que, que, que me lleve a, a esa... A esa respuesta tan fulminante y tan rápida. En el reglamento de producción ecológica establece los pilares fundamentales de la producción agraria, que son el manejo del suelo, el manejo de la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes de liberación lenta, ¿vale? Y una serie. y sobre todo la biodiversidad. Pero los fertilizantes de liberación lenta van en función de las necesidades. Nuestros, nuestros pilares fundamentales de la producción ecológica de uso, lo vivo y que el suelo que es ese, esos microorganismos que habitan nuestro suelo y que dan el equilibrio sean los responsables de la nutrición que deseamos es decir nosotros estamos intentando darle dar, ajustar un poquito más en cuanto a, 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 a cómo se alimentan las plantas bueno terminando con esta parte yo creo que de, de industria auxiliar que es verdad que es el motor no solamente de la agricultura, sino también de la, de la economía de Almería. Vamos a empezar a hablar de retos. Eh, ¿Qué retos tiene la, la agricultura almeriense por delante en, en estos próximos cinco años? Eh, bueno, tenemos que mejorar mucho la incorporación de tecnología a, a nuestros invernaderos, pero una incorporación de, de tecnología que maximice la producción. Tenemos que todavía... Hay, hay un salto que dar para producir más, pero con menos recursos producir más con menos recursos y que al agricultor pues, le, le cueste menos sacar su kilo de, de tomate. Tenemos que aumentar la producción, pero no aumentar la producción a cualquier coste, sino eh, mirando mucho la rentabilidad de, de los agricultores, porque cada vez se les exige más a los agricultores, cada vez tienen un esfuerzo mayor en todos los sentidos, eh, tienen que aumentar más la, la, la superficie de las fincas, tienen que esforzarse mucho más. Y es fundamental pues, incorporar tecnología útil para, para los agricultores pues, con el objetivo pues, de, 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 de aumentar la rentabilidad de las explotaciones, que en muchos casos pues, está, está muy comprometida la rentabilidad de, lo, de, de las explotaciones agrícolas. Y, y es fundamental pues, dar ese salto tecnológico eh, para optimizar los, los costes de producción, sacar más kilos con menos, con menos insumos. Cada vez que queráis hablar podéis hacer lo que yo no tengo que lanzar las preguntas o sea, Manuel, yo yo el reto mi, el, el reto que yo considero que es clave es que nuestros pequeños productores no. y, y lo venimos hablando en los foros y, y, y algo que me da mucho miedo porque si somos lo que somos es gracias a la vectorización que hemos realizado al movimiento de todos esos productores que han estado innovando día a día en sus fincas y que han estado buscando la mejor de las soluciones y al final los técnicos agrícolas lo que hemos sido vectores de esa innovación y de ese conocimiento y a mí me da mucho miedo que en estos próximos cinco años muchas pequeñas explotaciones de menos de una hectárea o tengan que crecer eh, de, forma, de forma exponencial o que sean absorbidas por otras. Eso es lo que yo estoy viendo y me da mucho miedo. Sí, se lo comentaba a José Manuel, eh, fuera de, de Plato, y hoy hablando con los agricultores que teníamos de fuera, de los mexicanos que venían con nosotros, los ecuatorianos, me preguntaban, oye, si te interesa tanto el campo, ¿por qué no tienes una finca? <laughs> Le dije, me encantaría. Eh, sería ideal poder tener una finca. Pero ¿quién tiene finca hoy en día? Hoy tiene finca. ¿O quién tiene la capacidad de poder comprar una finca hoy en día? Pues quien o tiene muchas hectáreas ya de por sí o quien ha heredado una finca. Para una persona normal, de un sueldo normal, intentar meterse en una finca ya eso es una hipoteca que, que nos va a pesar mucho, los márgenes de beneficio que vamos a tener no. ya no son los mismos. Y entonces tenés que pagar esa hipoteca, nos va a costar muchísimo. Si perdemos como bien decías tú José Manuel este modelo de gestión en el que nosotros familiarmente nos metíamos y hacíamos una finca para abastecer a nuestra familia uh -huh. eso ya me parece que y ya, ya vemos fondos de inversión que entran estamos hablando que de eso es también la segunda parte también que puede ser la antesala a la compra de, de supermercado sí. Hemos visto a, cómo a, 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 eso, a esos propios fondos de inversión. Pero es que al final está cerrando el círculo. Totalmente. Es decir, cuando yo tengo el fondo de inversión que tiene intereses en la distribución, que tiene intereses en el transporte, que tiene intereses en la producción, ¿realmente crees que va a entrar alguien dentro de, esa, de, esa, de, esa, de ese esa telón? Uh -huh. No va a entrar nadie. Vamos a estar excluidos. Al final mi rentabilidad la pongo yo. Está cambiando ese modelo. Estamos viendo que es que día a día el número de hectáreas de, de los agricultores cada vez más alto, creo que se sitúa ya en torno a dos hectáreas o dos hectáreas y media, cuando hace unos años no llegaba a una hectárea. ¿Está cambiando de verdad ese modelo de economía social que nos ha hecho crecer, Diego? Eh, bueno, eh, gran parte del éxito se basa en la, en la agricultura familiar. El, y es, un, es verdad pues, que es un sistema agrícola que hay que, que, hay que proteger porque ha sido el, genera, el generador de, de, y del reparto de la, de la riqueza, que es un distintivo... Como se ha repartido la riqueza aquí en Almería, no se ha repartido en ningún sitio del mundo, porque en realidad estamos hablando de pequeños... Son minifundios, son pequeños minifundios. Entonces, pues eso, pues Almería es lo que es, pues gracias a esos pequeños minifundios y gracias a esa agricultura familiar. Es tarde ya para contrarrestar todo lo que se nos viene encima? No. No no es tarde. Vamos, tenemos la estructura adecuada, tenemos la sociedad agraria de transformación, tenemos las sociedades cooperativas andaluzas. Empecemos a liderar, a liderar esa realidad. Empecemos que sean esas estructuras que nacieron con ese fin, el fin del beneficio mutuo. Pero pero ahí hace falta, hace falta esa visión también. Una pregunta que me gusta a mí hacerme, quizás, la gente que lleva esas sociedades y todo esto, ¿so, bueno, las que las lidera, ¿so es un agricultor normal o el que tiene más tareas? Evidentemente, eh, el número de hectáreas pesa en los consejos de administración, <laughs> bueno, en la en la, en la junta de, en la, en la asamblea de la sociedad de transformación claro. y el número de hijos también en la sociedad de cooperativas. Entonces, es una realidad, eh, pero que, que no solo eso. Es decir, muchas veces al frente de, los conse de, los, de la junta directiva y los consejos rectores hay empresarios, empresarios uh -huh. que tienen una aprobada una solvencia, que son grandes gestores, pero hay una cosa que tenemos que tener clara. Al final, esas empresas necesitan un poco de autonomía, necesitan profesionales. Que estén empoderados y que sean capaces de conducir esa empresa con el ayuda de la dirección, del presidente, con la visión, esa visión, llevarla donde se merecen. Yo creo que ahí eh, tener buenos profesionales que también apoyen a esos consejos, eh, esos consejos esa, esa junta directiva y esos, esos consejos rectores, pues es muy pues esencial. importante. Es muy Sobre importante. todo la valentía. Yo veo que a... la valentía de hacer cosas, de ver qué está pasando, qué está ocurriendo y decir, oye, vamos a tomar medidas. ¿Por qué no tomamos medidas? Ahí, ahí muchas veces. Es que el cambio es complicado y el, el productor, el, el agricultor, el cambio le cuesta trabajo. Pues lo hemos visto. ¿Eh? Le cuesta mucho trabajo y tienes que explicarle. Yo empecé a investigar en, en manejo de restos de cosecha hace 14 años. ¿Cuándo estoy yo viendo que, que yo lo que contaba y cuántas visitas no he tenido yo en mi finca, enseñándole cómo lo hacía y llevando la maquinaria? ¿Cuántas veces, cuántos de esos productores que llegaron hace, hace 10 años están haciéndolo? ¿Es ¿Hay que no cambiar? Miedo al ca Diego? Yo creo que no hay miedo al cambio. Yo creo que además que el agricultor de Almería se caracteriza por, 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 por ser ávido de cambio y la, la respuesta que se ha dado a determinados problemas y la incorporación de, de, de tecnología y de determinadas técnicas de cultivo, pues en otro tipo de agricultura no, no existe como en Almería. La, en la agricultura de Almería es súper dinámica. Sí, Todo el tema así del que control... Con Gamanta, ¿eh? No, no, es que también hay, hay que decir, bueno, bueno pero un caso de anecdótico lo... de Río manta pero por el paradigma, por ejemplo, del tema del control biológico... Sí. El... El salto que se ha dado, hay un problema, es verdad que a veces por, por algún problema... Claro, claro, ese es el tema. Pero luego el cambio es, es, es radical y la adaptación de nueva tecnología, el desarrollo de nueva tecnología y la incorporación de esa tecnología a los agricultores es fundamental. Yo creo que el agricultor de Almería es consciente de que o está la última o no está, que está en un mercado cada vez más globalizado, más, más competitivo y, y, y en, una, en un sistema de producción. Que requiere mucho input, que requiere meter mucho dinero, como hemos comentado antes, entonces, o está a la última o está fuera del mercado. El agricultor, yo, es raro en el momento, siempre lo cuento aquí, es raro cuando estoy en una comida o quedo con gente, a lo mejor es que pueda haber un tanto por ciento de gente que no conozca, y hay una agricultora entre ella y se enteran que somos técnicos, es raro que no te pregunten cualquier cosa, es como cuando tú te encuentras, estás comiendo y te encuentras un médico y le dices lo que te duele. Pero... Eso es porque, es verdad, tenemos un agricultor, como bien dices, que está ha habido por información, poco a por poco saber. Vamos, es a ir cierto. A Aparte, nos quedan tres minutos literal de programa. Eh, también yo creo que el agricultor, también para, para meternos ahí, eh, no tiene pagado el, el precio y veces que no tiene la rentabilidad suficiente para utilizar la tecnología. ¿Está ahora mismo eh, la agricultura almeriense en manos de los grandes supermercados? Última pregunta. Por supuesto. Por supuesto, pero que también necesitamos nosotros empezar a incorporar una herramienta que es fundamental en la gestión de las fincas, que es la contabilidad. Y necesitamos tener libros contables. No, vamos a ver, que es necesario. Y un libro contable no hace falta llevar el, 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 la norma con, de contabilidad. Simplemente saber cuánto cuánto gasta y cuánto ingresa. Pero llevarlo día a día. Es que, es que creo que es eh, una de las asignaturas que tenemos pendientes. ¿Por qué? Pues porque no, porque no, no puede. Con los alba, ¿no? no, 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 no puede ser que nuestro, nuestro, nuestro cierre contable sea el estado de la libreta de ahorro. Eso tiene que cambiar y tenemos que tener las tecnologías suficientes. Que no quieres que tener un gestor, no tengo un gestor, pero, pero ten, tenemos que hacer algo porque no, joder, tenemos, el... tenemos que tener una herramienta. Sí, hombre, es fundamental que en cualquier explotación pues, se sepan los ingresos, los gastos y una adecuada contabilidad, eso es obvio, ¿no? Pero también eh, hay que dar una cierta garantía de precio al agricultor. El, 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 el agricultor, eso de que tú te metas en un cualquier negocio y no sepa si tú tienes una fábrica de tornillos, tú sabes a, a, a cuánto vas a vender el tornillo. Si tú tienes una fábrica de pimiento, no, no sabes al final sabes cuánto. Va a poder, entonces hay que hacer un esfuerzo muy importante de, 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 de todo, pues para que el agricultor obtenga un precio sí. justo. Uh -huh. Porque si no sabe lo que. Lo, a, a cuánto va a vender sus productos, pues no sabe qué tecnología puede. puede, puede qué cambios puede hacer. Claro. Uh -huh. ¿Cómo te hipotecas sin saber qué, eh, qué va a tener, qué rentabilidad va a tener en los próximos años? Imposible Ahí. eso. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Eh... No te, no te preocupes, yo creo que poco a poco vamos a ir cerrando eh, el programa. Eh, vamos a hacer la última pregunta a cada uno, la misma, además. Diego, ¿qué medida debería tomar el campo almeriense para intentar tener un precio de, de referencia por lo menos de cara a costes de producción? Pues yo creo que eh, se están haciendo grandes esfuerzos y, y, y de manera natural, pues hay una concentración de la, de la oferta también, porque cada la vez las empresas. Pues son más, más grandes y están trabajando muy bien y hacer buenas campañas de, de marketing pues en, en, en destino y, y luego pues, pues trabajar todo pues para que para incorporar más tecnología. Cada vez también hay más tecnología que reduce costes y que tiene ventajas sobre el medio ambiente, lo que hablábamos de la incorporación mm. de los restos de cosecha. reduce la, la, la cantidad de abono que, que tienes que aportar, reduce drásticamente el, el, el consumo de agua, hasta el 40% del consumo de agua. Entonces, pues va, vamos incorporando tecnología que es fundamental. ¿Qué medida, Jolly? Fernando, pues mira, a mí yo siempre me parece algo obvio, pero Almería, los agricultores, nos unimos, formamos la cooperativa y e hicimos este modelo de gestión, este modelo de agricultura que nos ha llevado adelante. Hoy en día seguimos haciéndolo, pero yo creo que las mismas cooperativas deberían, para cosas tan importantes como puede ser el precio, algo que al final, a la larga, es lo que van a buscar todos, porque es verdad, hablamos de agricultura, pero también hablamos de economía, son las dos cosas. Yo pienso que tanto todas las cooperativas deberían unirse para hacer más presión. No entiendo cómo. Es cierto que nos unimos para formar las cooperativas, pero no luchamos a la par. O sea, yo creo que un afrontar todo el problema desde un mismo punto, me parece que es esencial. Yo creo que tengo que empezar a estudiar la ley de la competencia y la ley de, eh, de la cadena alimentaria, porque creo que ahí está la solución de nuestro problema. El problema es que no hay tiempo para todo, pero ahí, ahí es donde, donde, donde tenemos que ver por qué. ¿Por qué nuestras producciones se tienen que ir a pique? Porque la, el organismo de la competencia me dice que estoy pactando unos precios. ¿Por qué? Pues con eso lo, lo vamos a dejar, la verdad. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos uh -huh. en este año uh -huh. que cumplimos. Uh -huh. Y yo sí creo, por lo menos quiero, quiero pensar, que la agricultura almeríense trabaja en día a día. El futuro puede estar también en dejar de hablar del céntimo, el céntimo, el céntimo y centrarnos en crear de verdad valor y trabajar con productos de valor y trabajar con cadenas de supermercados que valoren el producto que, que le llega. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta noche y nosotros nos vemos la próxima semana.